todo el día esto y todo lo demás descojonándose. Sigue el directo aquí. Es super friki y es mi juzgando. Pero bueno. Bueno, sí. Como lo esperaba yo, estoy aquí. Oni-chan, ¿sabes? Acaba de conectar. Madre mía. Aún ataco en la convención. ¿Sabes? No tiene 17 aún. Pero en el anime eso ya es legal. ¡Amo su inocencia! ¡Sale el otaku! Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué es otaku? Otaku-ku. Oni-chan, sabes, acabo de conocer a un otaku que va a la convención. Sabes, le gusta jugar Pokémon. Es super triste y es mi jugando. Oni-chan, sabes, acabo de conocer a un otaku creyente de Goku. Sabes, tiene los 17 aún. Pero en el anime eso ya es legal. Amo su inocencia. Otaku. Otaku. Amo su inocencia, amo sus figuras, sabes que es otaku, soy su primer waifu, revivan a Krillin, su primer neko. Es callado, tímido en su frente, trae banda de Naruto, lo miro y escribe mi nombre en su Death Note, le muestro que empieza a temblar, que es la visión, que hace una hentai, que nunca había visto él así, en su vida. Que si eso es Digimon, que si eso es Pokémon, que si eso es Dragon Ball o Yuri on Ice, no sé. Que si eso es de Japón, que si eso es un idol, que es la convención, porque esto es el amor. Pica, 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 Pikachu. Ay, estrelló. Pica, 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 Pikachu. Échale mi Krini. Cojones. Esta canción le pone perrísimo, ¿eh? Es callado, tímido, inocente, tiene sus pokebolas. Sus pokebolas. Trae su playera de la Miku, lo abrazo y siento su campana al pasar. Se ve diciéndome que nunca había visto un cosplay así. Madre mía, chaval. Qué degeneración. Que si eso es Digimon, que si eso es Pokémon, que si eso es Dragon Ball, por Yuri on Ice, no sé, que si eso es de Japón, que si eso es un idol. No, macho, lo que quieres igual al tren. Esa canción también es de un anime. ¿Sí? Sí. Está bien. Yo sé cuál es la canción. ¿Quieres que la ponga? Sí, pero es muy larga. No, ¿qué va? 3 horas. Pero parece muy occidental, ¿no? No me acuerdo. Sí, claro, claro. Así, por eso, bueno. Es que son cánticos de. No sé si es de la Biblia. De Roma. Sí, son versículos de la Biblia cantados. Ya decía yo. Pero no me acuerdo cuál era, tío. ¿Por qué dices que la va a poner? Bah, no te rayes tampoco. Se calentó. El... Vamos, que nos has engañado. No, la voy a encontrar. No te preocupes que la encuentro. Es impresionante, bueno, macho. A ver si se cae el trucio un poco. Venga. No, pero esto es gracioso, ¿eh? El sufero. Nos hemos reído un rato, venga. La está brillante, va. Escucha, pon el del batido ese. Que me a ver, hay una versión que la cantan hombres y una versión que la cantan mujeres. ¿Cuál prefieres? ¿Qué dices? Hombres.
¿Hombres? ¿Seguro? Mira, mujeres. Segurísimo. Vale. A ver si lo encuentro. Vamos, ¿seguro? No, segurísimo. Ahí está, ya lo encuentro. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes. Cataluña es una provincia española. Eso es. Hombre, joder, mil veces mejor. ¿Mejor que qué? Que mujer. Ah, bueno, eso sí. A ver, además habla de... ¿Cómo se llama esta? El Fendien. Habla de bendito sea aquel que resista la tentación. Uff. Escúchame, si el Fendien es una mierda. La tentación, sí, se refiere, bueno, a la tentación carnal. En sí, esa canción. Feliz es una mierda y hasta, ¿sí? Bueno, ya lo habíamos incluido. Uf, es buena, ¿eh? Juan incumpro. Tiene clase. Miguelito, te doy clases. Oye, esto no es latín, esto es griego. Me has engañado, macho. Ahí te ha pillado. Me has engañado. Eso díselo al chino que hizo la canción. Chino, además, me has colado griego aquí. Ubrebu, de Blecker. Lautaro Acosta. Nueva canción, preferida. El Xialabú ya pasa de moda, es esto. ¿Qué era el Xialabú? A ver si sabes de quién habla ahí. No sé. Manuel. No lo sé, no lo entiendo. No hablo griego. De la Virgen. No sé yo, ¿eh? Sí. Pero tú sabes griego, chaval. Hombre, oikos. Uf. Milli Vanilli. Ya está, ¿eh? Metales, procesión. Te ha destruido, tortilla. Prostagma. Prostagma. Búlome. Sí, yo solo sé eso, también frases de... del juego. Calos. No, vaya, pues está bien, ¿eh? Macho, tortilla, que ya está bien el chiste. No dejaba a mí, me hace gracia. Macho, 3 años con la misma broma. Voy a silenciarla, macho. El Halo. Guerra contra Inglaterra, hasta los Países Bajos. ¿Por qué? Buena pregunta. Un atacante contra Frisia. La Inglaterra. Pero bueno, contra Frisia. Pero si Frisia no está, ¿no? Está allí en América. Sí, tiene una provincia en... Ah, sí, sí. Oberstitz. ¿Cómo se dice eso, Surfero? Dime, perdón, que lo estás escuchando. Oberstitz. Por lo que te quiere decir. Escríbelo, que si no, no me entero. ¿Qué estás diciendo? Ah, sí, sí, sí. Sí. Ah, Oberstitz. Tienes voz de tío de la radio de la Alemania nazi. Das reicht, das ist anders als Deutschland. Ay, qué pesados que son los negros rebelándose, madre mía. Negros. Dan mucha guerra, tú. No entiendo por qué los mataron, macho. Cuidado. No sé, si no, o sea, simplemente veo un apunte histórico, ¿no? Que si yo quiera. Grande. Bueno, pero no me refiero a ninguno de ustedes, no historia, sé por qué se ríe. La historia es machista, cuidado. Ahí te has pillado. Y racista. ¿Qué tiene que ver machista con los negros? Racista. Y población triste. Pues algo tendrá que ver, seguro. ¿Cómo son los castellanos? Mm-hmm.
No sé si te ha gustado y todo. Hola, ponla otra vez, hombre, si está muy bien la canción. El nuevo Xialabú. Ay, Xialabú. Venga, vamos a... Pon el SIA. Pon el SIA, anda. Mucha clase. Comparación. Mucha clase. Te voy a poner la versión femenina para que compares. Mucha clase, mucha clase. Muy bueno, tío, muy bueno, muy bueno. ¿Carmencita se vuelve catalana? Sí. ¿Qué es eso? No sé preguntar, Manuel. ¿Qué es eso de Carmencita se vuelve catalana? ¿Qué es lo de Carmencita se vuelve catalana? Algo de cultura, solo. Se llama Carmencita y me ha salido un evento de eso. Ah, se llama Carmencita. Nah, no, hombre, es que a mí los coros de hombres me gustan mucho más. O sea, maricón. No, lo siento, le da más reverberación a la música. Qué hermosa polla tiene este don Ricardo. Lo siento mucho por expresar mi opinión. Lo siento mucho, pero es que... Bueno, no voy a repetir lo que escribió. Comparando genitales de género masculino y femenino. Creo que la canción tiene poco que ver con el anime, pero bueno. El único bueno que tiene el anime, la canción. No, pero si lo del anime se lo inventan. Eso del anime... De tonterías. Hombre, esta no está mal tampoco, ¿eh? Pero está mejor con hombres. Dios es bueno y me dan 700 dupados. Pues sí, porque sí. No se calla el Pelosi. Uy, wow. Cada insulto es una ciudad más que te voy a quitar. Joder, chaval, el Pelosi. Joder, chaval. Joder. ¿Qué has hecho, muchacho? Ay, muchacho. Si quieres, no vengas, ¡No! ¡Ah! Rebeldes Folanís, ¿dónde está el Folaní este? ¿Esto de dónde es? Fulanito de tal. Bien. Pagueta, Tagán, Terme. Ah, los negros estos. No. No. Ah, oh, chaval, ya. Ah, sí. Sí. Los de Tombuctú. Tururú. Thank you.
pico. Pesadilla de guerra, benditos, macho. Quieren salir por todas partes. Salid, salid. Sal, ratita. Sal, ratita. Quiero verte la colita. ¿Abogado? Está muy bien esa película. No la he visto ya. ¿No la has visto? ¿Cuál? La ese del abogado. El cabo del miedo. El del abogado. El del abogado. Ese no lo he visto, la del abogado. Colgado. Colgado. Ay, no, pero es extraordinario. De Bayona. Paño de Bayona. Los pelos de tu vieja. El yi y el ya. Increíble, macho. Parece una nana. Ahora ponla de hombres otra vez. Ya verás qué estilo. No, ahora un poco de SIA, Venga, SIA y la de hombres para comparar. Venga, una 4 de SIA y luego 2. Venga, va, va. Venga, pon el SIA en bucle, para anda. Un poco, venga. Para variar un poquito, ¿no? Y luego pon la de los chicos. Venga, va, pongo la de los hombres. Pongo la de los hombres. Pongo la de los hombres. ¡Ay, ese a la voz! Cocoro, coco. Uf, es que es brutal, macho. Brutal. Uf, qué cuánta clase. Uf. Mira el bajo por detrás. Es que no lo veo, le tapan los otros. Madre mía. Uf, muy buena, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. El coro, muy bueno. Una buena, Sí, para quedarme en ella. El batido, uf, brutal. Pónese ahora, por favor. Del batido, del batido. El batido, el batido. ¿Cómo te quedas? Pues ya se ha perturbado. Si te digo que hay una moda de niñatos que les gusta el comunismo, que se hacen llamar comunistas, ¿cómo te quedas? A la review. A ver. Me ha faltado el mini, Nada, muchas gracias por invitarme. Un beso.
abrazo a mi familia. Y a toda la gente que me ha ido. Qué grande es este hombre. Y nada más. Es muy nada más. Lo suficiente. Nada más. Lo suficiente. No, de los dedos de una mano. No, pero tampoco me preocupa. Te da igual. Me da igual. ¿Ah? Me da igual. Ya me lo dijo él. Yo creo que no me parece. No. Muy bueno. ¿A que sí? Muy bueno, muy bueno. A soul to follow our movement, independent on civilization, and thanks to all those who hear this word to spread them all over the world. Country, religion, family. Epa. This is lo bueno. Viva España. Si te digo que hay una moda comunista de gente que no tiene ni idea de lo que es el comunismo, ¿cómo te quedas? Como sabéis, si te hago una crítica, me gusta hacer una crítica exhaustiva. Así que para esta crítica, idea de lo que es el comunismo, porque la voy a hacer apta para todos. Os voy a dar un resumen muy corto para y tanto. Que entendáis lo básico y después, si queréis, podéis ir buscando vuestra información por vuestra cuenta, que es lo que yo siempre recomiendo a por ti mismo. Y es que últimamente he visto una creciente moda de gente que va de rebelde y que les gusta ir a contracorriente, y es la moda comunista. Y si no sabéis lo que es el comunismo, no os preocupéis, aquí viene un pequeño resumen. El comunismo, básicamente, es una organización social y económica que se basa principalmente en eliminar las clases sociales. Es decir, todo el mundo está al mismo nivel. No hay ricos, no hay pobres, todos son tratados exactamente de la misma forma. Todo el mundo gana lo mismo, tiene la misma sanidad, educación, todo igual. Esto que os acabo de decir... ¿Qué opina usted, don Roberto? Muy básico sobre el comunismo. Ahí la ha pillado. Pues que no da una al pobre chaval. Que todos seamos iguales. A nivel idílico, a nivel mundo de la ruleta, lo de que todo el mundo está al mismo nivel idílico, tío. Tiene lo mismo, puede sonar hasta bien esta idea, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad del comunismo? ¿Cuáles son los tres países comunistas a destacar en la historia? Lleva razón ahí, ¿eh? España. Primeros, Corea del Norte. No sé yo, ¿eh? Bueno, hoy día sí. Y la pregunta claro. Es: uf. Ahora estamos peor que la guerra civil, claro, porque el gobierno. Vamos a pensar. Bueno, censura, Falconetti acaba de hacer una guerra civil. Y por último, dictadura. Y os pregunto: golpe de Estado. Turbiente, pero. Golpe de Estado. Si el comunismo es aparentemente bueno. Bueno, amigos míos, la respuesta es muy, muy, muy sencilla. El comunismo. Tío, en vez de poner si a la luz, ponéis esta mierda, macho, que me da vergüenza. Se basa pues eres tú. En una dictadura de... Pero todos hemos tenido un pasado propio, macho. Los que menos dictan aquí es el pueblo. Y como bien dice el dicho, quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Y ¡ojo! ¡Ojo! Ahí la ha hecho bien, ¿eh? Eliminamos todo tipo de riqueza y de posibilidad de obtener riquezas o formas de negocio para todos los ciudadanos. Y le damos al dictador o líder la capacidad de manejarlo absolutamente todo. Pues es bastante obvio, ¿verdad que sí, amigos míos? Pero la cosa no se queda ahí. Y no hay que ser muy inteligente para saber que esto está mal. Porque si se supone que el comunismo es... para que la gente esté mejor, ¿por qué todos los países comunistas terminan siendo tercermundistas? Y además, pues un auténtico infierno para sus habitantes. Es tan simple como que el ideal de todos somos iguales y nadie es más que nadie es una soberana estupidez. Todos tenemos ambiciones. Todos queremos llegar a ser algo. Tenemos ganas de obtener alguna cosa o de triunfar en nuestro sector concreto. El ser humano no puede ser así. A todos nos gusta ser recompensados por nuestro esfuerzo. Y es que si fuéramos a obtener
obtener lo mismo, tanto por trabajar, como por trabajar mucho, como por no trabajar, ¿qué más daría todo? Por ejemplo, las empresas de tecnología crearían inventos nuevos solamente por el beneficio de obtener un buen trabajo hecho. O por ejemplo, tú no estudias ni te empollas los codos todo el día para sacar la misma nota de un examen de un cani que no ha dado pico en bola. Oiga, es eso verdad, don Roberto. Todos hacemos algo y esperamos tener una recompensa. Y esto no solo es así a nivel de dinero, es así a todos los niveles. No hacemos regalos a nuestra pareja esperando que tenga la misma ilusión que cuando no se los hacemos. Tampoco hacemos dibujos esperando... Deme un esquema rápido del comunismo, don Roberto. Sobre ellos. Se le ve un poco utilitarista el chaval este, ¿no? Bueno, pero como decimos, es utilitarista, ¿no? Pregunta del surfero. No, en absoluto. Eso ya me da cuenta. Deme un resumen rápido del comunismo. Historia del comunismo. No, no tengo tiempo, Manuel. Estoy gestionando un imperio. Uy. Todos los comunistas igual, macho. Guardar silencio. Periodista. Todos los comunistas. Pero sobre todo, Venezuela. Super Chávez. Ni puta idea de la vida. Seamos sinceros con nosotros. Pero miren cómo van esos juegos violentos. Esos juegos de la piel estática. Soy veneno. A vender armas, loco. Capitalismo, vende armas. No has ganado un euro en tu puta vida. Y cuando no has pagado ni una factura jamás. Pues ahora, uf, es verdad. Redes sociales. Podéis, hombre, el señor Roberto ha trabajado, ¿eh? Miles de millones de niñatos que no tienen ni idea de lo que es trabajar. Porque es más capitalista, ¿eh? La verdad que sí. Su coche en la bus yo creo que no estaría muy bien visto, ¿eh? No solo que sean comunistas y que tengan una opinión al respecto respetable, que respeten a los demás y tal. No, no, no. Es que no, haciendo no, una investigación no, he no, encontrado no, perlitas que dan miedo. Y en uno de estos blogs supercomunistas... Es que es cursi el tío, ¿eh? ...cosas tan aberrantes como esta. El medio para lograrlo es la lucha de clases del proletariado y la violencia revolucionaria. Es decir, que son gente mal de la puta cabeza. Y si en putos terroristas con su violencia revolucionaria. Imagina creer que una ideología está mal por ser violenta. O pollas. Es violencia y punto. Y este blog en cuestión está lleno, pero llenísimo de imágenes de gente con la cara tapada y con sujetando a AK-47. O también conocidas como Kalashnikov. Y con el símbolo como esta por detrás. Es un dato muy interesante. Yo los veo muy similares. ¿Y esto se supone que es libertad? ¿Esto se supone que es lo bueno para el pueblo? ¿La violencia revolucionaria? Ojo, Manuel, están saliendo rebeldes a Delhi. Tiene toda esta gente encima. Primero de sí, todo, sí, a Delhi. Quieres que todos sean tratados por igual, capa, pero que no, los que no piensen como tú merecen morir. Buena esa, ¿eh? Ojo, tiene casi 7 de moral, ¿eh? El Delhi. Y los ricos. Joder. ¿Qué te han hecho? ¿Por qué no hablamos pues de si yo tengo los cinco corruptos, por ejemplo, que roban de tu dinero, de tus impuestos? Hablamos ahora mismo de grandes empresarios. ¿Te han robado ellos el dinero a ti? Ellos crearon su producto, tuvieron mucho éxito y ahora mismo están forrados en oro. ¿Pero eso acaso los convierte en malos? Segundo, hablas de que buscas el comunismo desde tu Twitter. ¿Te cuento un secreto? Oh. Ven, ven, que te lo cuento. ¿Sabías que Twitter... vale miles de millones de dólares? Ya que no sabes otra cosa, los tíos que crearon Twitter están forrados. Tercero, internet, y no es internet gracias a que rica fibra óptica lo ha instalado una empresa. Gracias al capitalismo y la oferta y la demanda. Uf, basadísimo, Dallas. ¿O te pensabas que la ciudad tenía una extensión de los árboles? Vaya, ¿eh? Resulta que las cosas cuestan dinero. Y por último, cuando aciertas cosas cuestan dinero, ¿en serio? ¿Qué tienes a día de hoy? Como tu tele, tu ordenador, todo. Absolutamente el pensamiento del todo día. Lo que tienes todos los lujos que tenéis son gracias. Cruz no es igual a tú. Capitalista, ese mismo que tanto criticas. Pero no nos volvamos locos ahora, ¿eh? Yo no digo que todo el mundo pueda hacerse rico. En absoluto. Porque básicamente el sistema capitalista no funciona así. Pero es que actualmente no vivimos en un capitalismo absoluto, sino en un socialcapitalismo. ¿Y esto qué significa? Oh, pues que curioso, la clase media es la más extendida en todo el mundo. Y es justamente en esta clase media. Una combustión espontánea. Se alta donde se encuentran todos estos niñatos super comunistas que se quejan de niñatos comunistas. El trabajador está tan sobreexplotado. Pero vamos a ver, niñato, ¿dónde te crees que estamos? ¿En la revolución industrial del 1800? ¿Donde los trabajadores hacían 16 horas al día para cobrar un penique? En la sociedad actual tenemos ciertos derechos como trabajadores. Algunos vivimos en una sociedad. Sí, otros son bastante... Bueno, ojo, el contexto, esto no es ninguna tontería, está bien traído. Es que no es tan difícil encontrarse en la clase... Y tanto, faltaríamos el 55. Es tan sencillo como tener un trabajo. Oh, no hay trabajo, no hay trabajo. Pollas. Una polla que trabajo. Personalmente tengo amigos de... Ahí está todo. Si hay algo seguro, es... Está certero ahí. Y es que si quieres
tener trabajo, encuentras trabajo. Otra cosa es que no encuentres trabajo en algo súper guay que te paguen por no dar pie con bola. Pero ya me cansa esta tontería económico. Se digan a Marvel en la vendimia. Porque resulta que puse un perfil en InfoJobs y nadie me contrata. No es buscar trabajo. Porque a día de hoy, si lo necesitas, hay hasta abogados que echan currículums en el McDonald's. Porque cuando hay necesidad. Y si los canis de mierda pueden conseguir trabajo, tú también puedes conseguir trabajo. Debo decir también que si alguien entiende... Hay que ver, hay que ver. ...y quiere debatir sobre ello, los comentarios es un buen lugar para hacerlo. Y, ey, estáis hablando ahora mismo con una persona de clase media. Estáis hablando con una persona antifachas, antiderechas... Hombre, estaba muy de clase media, no creo que sea, también. Pero es que... Bueno, en aquella época todavía no ganaba tanto. Ahora sí. Puede ser. Otra cosa es ser gilipollas y moralista. Y sinceramente, creo que la opción comunista es la peor que puede haber. De hecho, es que ya me he encontrado con unas cuantas niñatas y niñatos en el Twitter que se ponen a hablar de un tema que me toca bastante los cojones, de lo guay que es Corea del Norte. Pero ¿cómo pueden tener tan poca vergüenza? Pero oye, si tanto les gusta Corea del Norte, que se vayan a vivir a Corea del Norte. Para empezar, les explico algunas cosas más bonitas de Corea del Norte. Y es que aquí, por ejemplo, no tienen internet. Así que olvídate de publicar super cosas super guays en tu Twitter de mierda, porque allí no hay internet. Hay intranet, un servicio con el que solo se pueden acceder a páginas web dentro del país. Y todas ellas controladas por el gobierno. Allí la gente no sabe lo que es Facebook, YouTube, ¿qué es eso allí? Es además un sitio donde la homosexualidad no está permitida. Un sitio donde la cultura es de las más... ¡Qué basado! Curioso, curioso, curioso eso. Corea del Norte, qué basado. Maravilloso comunismo, tiene unas cartillas de racionamiento. Lo que significa básicamente que no puedes coger más comida de la que el gobierno te permite coger. Pero ¿a que no adivináis quiénes tienen acceso a comprar los productos que quieran y cuanto quieran? ¿Sí? Exacto, los miembros del gobierno. Curioso como todo el comunismo es igual para todos, ¿eh? Y no solo ha pasado en Corea del Norte, en sus sucesores también pasó. Y tan genial es Corea del Norte que tienes que hacer una serie de trabajos obligados todas las semanas. ¿Te guste o no? ¡Oh! Y ya no hablemos de los encarcelamientos por intentar irte ilegalmente fuera del país. O tampoco hablemos de los fusilamientos públicos. ¿Mm? No, ¿eh? Mucha libertad, desde luego. No, ¿eh? Y además, por no hablar del ejército, el cual es el cuarto ejército más grande del mundo. Con 1,2 millones de miembros. ¿Y eso? ¿Qué de malo tiene? Para ser un país... Imagina pensar que eso es malo, ¿eh? Nada, que es un poco de rojo el Dallas. Que triplica. Hombre, si está Federico Rojo, imagina esto. Segundo puesto en proporción de militares por cada 1,000 habitantes. ¿Qué joder? Ridículo. Ya me gustaría a mí ver a más de una de estas niñatas sin salir los sábados y sin que sus papis le den la paga. Hoy en Corea del Norte, por no hablar, ojo, de la información y las noticias, habiendo allí solo 3 canales de televisión, de los cuales 2 son gubernamentales, y además estando todos obligados por ley a tener fotos de los líderes en las escuelas y hacerles saludos todos los días. Hay cosas en plan de oh, el líder es lo mejor, el líder es genial, el líder es superior. Y por no hablar de que la riqueza principal de Corea viene por fabricación de armamento, químicos y minería. Todo muy pacífico y liberal. Esto, ay, como la antigua Unión Soviética. Libertad para vosotros. Cuba es libertad para vosotros. Y es mentira lo que ha dicho, pero bueno. La libertad para vosotros, Guajola. Porque eso es el comunismo. Esa es la vida. No es mentira, y menos mal que la Unión Soviética ya no existe. Y eso es lo peor. Calla, hombre, calla, que tú no sabes de eso. Está compuesta por... Quita que tú no sabes. Ni idea. Ni idea de la vida. Y me he pasado ya varios días preguntándoles a estos jóvenes comunistas sus motivos para ser comunistas. Y lo cierto es que ninguno de ellos tiene la mínima idea de lo que significa vivir en un país comunista. Se creen básicamente que todos van a ser súper ricos y van a vivir todos de puta madre sin dar palo al agua. Pero una cosa que es aún más terrible, y es la gente que ya es mayor, que ya han trabajado, que pagan sus facturas, que pagan sus impuestos y son comunistas. El comunismo, señores, no hace que todos vivamos bien. El comunismo hace que todos seamos esclavos. Que unos poquitos creen una dictadura totalitaria. Oye, ¿cuánto dura esto? Me está reventando la cabeza. Algo que diga yo. Está durando mucho, la verdad. Y ver el presente. Y os vuelvo a decir, no soy ningún fan del capitalismo. Es un sistema... ¡Qué tío, macho! ¡Lo estridente! ...y su parte muy negra. Pero desde luego... saltarlo, por favor, va. Lueguísimo, el comunismo... Pues si no sé para qué lo ponéis. Teniendo el batido, macho. Es una opción... Anda, pon al SIA, pon al SIA, que después de esto... Sube, que... Uf, la voz del comandante, joder, como alivia la mente después comandante. Del otro.
Mira, mira, mira el comandante, que bien que habla. Ay, qué alivio. ¿Eh o no? Esto es otra cosa, macho. ¿Qué es eso? Juguete capitalista. Es muy hispano el comandante. Bueno, ya no. Vamos. No una cosa que envenena la mente de los niños. Los niños. Los juguetes capitalistas. Dígame eso, que se llama Tyson. Un veneno. Qué grande que es. ¿Dónde está la chave? Una vez. Uy, vos. ¿Qué es eso? Para luego vender. ¡Ostras! Me asustó. Está bajito, ¿eh? Una época mejor. Tortilla. ¿Qué? Necesito para hacer una misión que me transfieras el comando brevemente. Para hacer una misión del triángulo, bueno. Luego te la doy. Luego cancelo ya. Vale. No sé. También me hace falta, ¿eh? Me lo tenéis que transferir todos. Es una misión. A ver si funciona. A ver si puedo quitar esto. Sí, sí, ahora lo cancelo yo, se puede quitar, claro. ¿Seguro? Sí, es como una alianza, creo. Ah, vale, sí. A ver.